señora Beatriz, buenas noches. Luz Deni Carabalí, buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Voy a subir por acá mi volumen un poquito. Voy a bajar acá. Voy a apagar acá porque si no me comienzan a llamar. ¿Listo? ¿Listo por acá? Ya. ¿Cómo está, señora Beatriz? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas el día de hoy a una clase más. ¿Cómo estamos hoy? Señora Lucero, buenas noches, bienvenida. Hola señora Luz Marina, buenas noches, ¿cómo está? Espero se encuentre bien de salud. Gracias por acompañarme en esta noche. Hoy vamos a trabajar un proyecto muy bonito. Señora Luisa, buenas noches, bienvenida. Desde Manizales nos saluda la señora Luisa. Acá presente, señora Luisa. Nativo Bonifacio, buenas noches. Ay, me alegra mucho, señora Luz Marina. Ana Lucy, buenas noches. Nancy Zulay, buenas noches. Me alegra mucho, señora Luisa, que esté muy bien. Me extrañaron, niñas. Yo las he extrañado muchísimo, pero he tenido tantas cosas, tantos pendientes. Feliz. Lloré en esa... clausura, pero bueno. Hola señora Patricia, buenas noches. Pero todo bien, muy lindo. Ay, ellos son preciosos, le roban a uno el alma. Muy chévere, muy rico. Me remontó años atrás cuando mis hijas se graduaban. Bueno, eso es lindo. Sí. Gracias a Dios, todo bien. Muy contentos porque es... No, él todavía no, él se gradúa el próximo año, pero es que verlos a ellos crecer cada año diferente es inmensamente emocionante. No, señora Patricia, el nieto que estaba hoy de clausura y entonces no sabía si llegaba temprano a la clase. Señora Ana Lucy, sí señora, ese pingüino lo tenemos ahí en la página. Lo trabajamos hace poco, están disponibles los moldes a la venta. Samuel, sí señora Patricia, Samuel estaba hoy de clausura, entonces tenía miles de presentaciones, muy lindo todo, muy chévere. Estaba por allá en la clausura de mi pollo. Bueno, ¿y cómo van mis niñas? Me han extrañado, yo sé que sí, las señoras que están por acá de el juego de baño, ya les dejé que, señora Diana Blanco, buenas noches, que el lunes lo vamos a terminar con toda la paciencia, con toda la calma, bien hechecito, vamos a dar por terminado nuestro proyecto, ¿listo? Ay, sí, señora Patricia, los nietos son una bendición. Los nietos, la verdad que los disfruta uno más que los hijos porque pues tiene un poquito más de tiempo para ellos. Gracias, señora Diana. Gracias por acompañarme una vez más en este en vivo. Hoy les traigo un proyecto muy bonito. Voy a ver si se suma alguien más para decirles que vamos a trabajar esta noche. Aquí estoy adelantando un poquito. Pero traigo un proyecto que espero les guste, sea del agrado de ustedes. Saben que todo lo hago con todo el cariño. Con todo el cariño. No nos veíamos hace poquito, el miércoles hizo 8 días, fue la última clase, ¿verdad? Bueno. Hoy estamos
Nuevamente. Vamos a esperar a ver si llega alguien más. Hola, señora María Inés, señora Consuelo. ¿Cómo se encuentran? Gracias, señora Luz Marina. Señora Patricia, no, todavía quedan unas boleticas por ahí. Esta mañana les dejé en el estado. Quedan unas boletas y ella juega de hoy en 8 días. Ya casito. Pero bien, quedan poquitos, poquitos puestos. Bien, señora Consuelo, gracias. Señora Patti, buenas noches. Esperando con ansias, sí. Sí, señora Luz Marina, esta semana voy a hacer, esta semana que entra voy a estar de chepito porque ya juega de hoy en 8 días, es el 2 de diciembre. Niñas, no se les olvide, yo les dejé por ahí una en la página, el próximo 3 de diciembre a las 4 de la tarde voy a estar en la página de el taller María Muñecas, voy a estar con la profesora Mónica Gutiérrez en una maratón, las invito, es a las 4 de la tarde el domingo, de mañana en 8, a las 4 de la tarde. Sí, señora Patricia, voy a estar ahí. Señora Diana, los pingüinos los hice acá en la página, esos no son de maratón. Esos pingüinos los terminé acá, están en la página, están en YouTube. Los moldes los envié acá a quienes lo compraron. Ese es un molde pago. Yo en este momento no estoy debiendo nada, los kits. Todo lo envié ya, hoy terminé de enviar todo lo que tenía pendiente. Jiguío Flores, buenas noches. Muchas gracias, señora Patricia. El próximo, es que no estoy segura, bueno, ya la siguiente semana como el 4 o el 7, yo les estoy informando también. Voy a estar en la página de Retacitos, creo que se llama. No sé. Bueno, una página de Ecuador. También voy a estar ahí. Yo les dejo la información ahí en la página mía para que sepan y me puedan acompañar. Señora Consuelo Cruz, claro, sí, señora. Yo vendo los moldes. Se puede comunicar a mi WhatsApp 304-527-4808 y le doy información. Señora Luz Dari, buenas noches. Claudia Pinzón, buenas noches. El proyecto que tengo atrás, ¿cuál será? Esto es una vinera. Esta es una vinera. Este, no sé, creo que no la he trabajado acá. Son tres. Ella es para el vino. Ella es una vinera. Y este es un ratoncito. Estos son los... ¿Estos son los qué? La parejita de Noeles Cocineros. Señora Violeta, buenas noches, bienvenidas. Talita Rodríguez, buenas noches, señora Talita. Bueno, niñas. Bueno, les estaba contando eso. Voy a estar en la página de la profesora Mónica Gutiérrez. La otra es Retacitos, creo que es. No me acuerdo, es que en esas páginas no las conocía y me hicieron esa invitación. Entonces, vamos a estar en esa página también. Es la próxima semana. Es como el martes o el... no sé, venga. El martes estamos a 5, creo. 3, 4, 5, 6. ¿Es el 5 o el 7 a las 8 de la noche? Es el martes. Sí, creo que es el martes. El martes a las 7 de la noche. Sí, la vinera es muy linda. La vinera es muy linda. Eso va en paño lenci. Señora Talita, el proyecto de hoy ya se los voy a enseñar. No lo he mostrado. Es un proyecto muy lindo. Este será el que me dicen. Este es el que preguntan.
Este lo vamos a hacer la otra semana. Bueno, señora Diana, ese lo vamos a hacer la semana entrante. Esto, sí, ese es bello, es muy lindo. Señora Clara, buenas noches. Sí, esa ratoncita es hermosa, es muy linda. Esta la vamos a hacer, está a medias, pero la vamos a hacer la otra semana. Ella no está terminada, va a ser navideña, ahí la tengo de diario, pero va a ser navideña, muy linda. La vinera también es muy linda, señora Luz Marina. Vienen tres, es el Papá Noel, el reno y el muñeco de nieve. Sí, señora, con todo gusto, sé que sí, vamos a estar acá. Bueno, niñas, se llegó el momento, miren, tan, 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 hoy les traigo una cosa, me van a decir, pero ¿qué es eso? Aquí, este es el comienzo del proyecto de hoy. Ya les voy a explicar de qué se trata el proyecto de hoy. Es un proyecto muy bonito. Espero les guste. Sé que de pronto los han visto, lo han tenido, pero este es diferente a todos. Hoy vamos a hacer una lámpara. Va a ser una lámpara navideña. Yo aquí la traigo con esta caperuza. No es la que vamos a trabajar. ¿Listo? La que vamos a trabajar es totalmente navideña. Señora Gloria, buenas noches, ¿cómo está? Gracias a todas por compartir, por comentar, por estar acá, por acompañarme, muchas gracias. Entonces, les vengo contando, esta noche vamos a hacer una lámpara, pero no es una lámpara cualquiera. Hola, mi Adri. No, pero si no la había visto, hasta ahora la veo, no sé si ya había llegado. ¿A mí? No, señora Patricia. Ahí veo, ahí está mi retorno bien. Hola, señora Ligia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Bueno, entonces, ¿qué es esta lámpara? Esta lámpara va a ser un pesebre. Este es el portal, ya lo estoy armando. Vengo a contarles aquí cómo se va a trabajar esto. Ella va en este cajoncito que tiene de medidas. Les voy a dar todas las medidas. Les voy a dar las medidas para que si la desean mandar a hacer es en madera. Espero que ahí me están viendo bien. Yo no veo que se me haya pausado. Hola, señora Marta Helves, buenas noches. Qué rico verla por acá. Bueno, entonces, miren, niñas, esta lámpara, el cajoncito de esta lámpara tiene 25 centímetros. Por 25, él es cuadradito. Este cajoncito es cuadradito. ¿Esto es hecho en qué? Bueno, gracias. Gracias. Creo que fue a la señora Patricia que se le pausó la imagen. Bueno, no sé, el internet. Tiene 25 por 25 y ella va en dos tablitas. Ya, señora Patricia. Ok. Sí, esto es en madera, esto es MDF. Hola, señora Elizabeth, buenas noches, bienvenida, nos saluda desde Perú, creo que fue, sí. No, perdón, desde Ecuador. Bienvenida, señora Elizabeth, el número de contacto mío es más 57 301 204-1210. Ese es el número de contacto. Bueno, mis niñas, entonces les digo, es de 25 por 25 y de profundidad tiene 6 centímetros. ¿Listo? Esa es la profundidad y esa es la medida. ¿Listo? Bueno, ya ahorita les informe, señora Talita, ya les digo.
Buenas noches, señora Rubiela. Bueno, esta es la medida. Este cajoncito lleva, va la tapa, o sea, la parte de atrás va doble. ¿Por qué? Porque hay que dejarle, o sea, hay que introducir la varillita para sostener la lámpara. ¿Listo? Sí, yo transmito los sábados, señora Diana, todos los sábados. No, Adri, ay, no he sido capaz. No, no he podido. No he podido. Bueno, entonces, ¿cómo va este cajoncito? Mire, va sobre una basecita y sobre otra, o sea, una más pequeña y una más ancha, como para que quede bonita, para que quede bien decorada, porque es una lámpara. ¿Listo? La podemos colocar en la sala, la podemos colocar en la mesita de noche, en una habitación, donde sea. Pero me parece muy bonito porque va a ir este pesebre que queda muy lindo. Ahora, para hacer, yo les voy a explicar todo. No lo hago acá porque, pues, la verdad, esto que les estoy diciendo es muy fácil de hacerlo, por eso les estoy explicando así. Solo es tener el mandar a hacer el cajoncito. ¿Listo? Esta varilla que lleva para colocar la lámpara es una varilla corrugada. Eso se consigue en las ferreterías. Va corrugada, ¿para qué? Para que podamos colocarle esta lámpara para colocar el bombillo. ¿Cómo se llama aquí? Bueno, la verdad no sé cómo se llama. Pero para él va roscado, ¿sí? Él va acá roscado. No lo puedo soltar porque como va, ya está armado, ¿sí? Entonces no lo puedo sacar. Pero es una varilla que va es roscada para poder colocar este Benjamín, esta, bueno, no sé cómo se llama esto. Sí, sí, señora Patricia, así va esta. ¿Listo? Va la varillita para poder colocar el soporte para el bombillo. Eso es lo de la lámpara. ¿Listo? Eso, la roseta, Adri. Eso, muy bien, muchas gracias. Luego vamos a hacer la lamparita, esta caperuza, la vamos a hacer en estas de alambre. Estas se consiguen, estas las consiguen en las artesanías, se consiguen estos alambritos. ¿Listo? Estos se consiguen en las artesanías. Y si alguien está interesada, tengo como tres kits, no más, tres kits completos, con la base y con esto, no tengo más en el momento. ¿Listo? Por si alguien está interesada, me escribe a mi WhatsApp porque no tengo más nada, o sea, vendría todo. Esta es la lamparita y esto lo vamos a trabajar, yo la quiero trabajar en verde o en rojo, uno de los dos, creería que me voy por el verde. Y este material es lame foil. ¿Listo? Esto se los voy a enseñar a trabajar, a forrar para que quede bien bonita. Si no la quieren navideña, la pueden hacer de diario. Esto lo puede... Señora Talita, todo lo del kit les doy información en el WhatsApp. Si no quieren hacerla navideña, la pueden hacer de diario. Después quitar el pesebre. O mire que esta Sagrada Familia queda muy linda y es muy para un hogar, es una bendición. Entonces, yo sé que han hecho pesebres de todos, pero este lo quise hacer en lamparita, así para que quede bien bonito. ¿Qué le coloqué en el fondo? En el fondo le coloqué solo un paño Lenci de estrellitas y le hice no lo he armado para que ustedes vean, o sea, vean todo lo que cómo se arma todo. Solo lo traigo así con alfilercitos para poderles explicar todo. Mire, el techito lo hice en paño Lenci y le coloqué guata por dentro. ¿Listo? Y lo quebré. Le coloqué un peluche, le podemos colocar pajita, bueno, lo que sea. Este es peluche. Aquí le coloqué peluche y lo quebramos para poderlo colocar acá. De techito, eso así hasta ahora va en eso, no va nada más. Ahora él lleva los personajes de más representativos en el pesebre, que es
San José, obvio, la Virgen, el niño, el buey y la vaquita. Ay, una ovejita. Eso es lo que lleva, no lleva más. Y ya se los voy a enseñar cómo va. Entonces, aquí traigo adelantada ya a la Virgen María, es ella, la traigo ya adelantadita, todavía le falta el cabellito, esas cosas, pero también le traje ya los bracitos adelantados, aquí van sus bracitos, para que vean cómo queda de linda. Solo los traje así para armarla aquí con ustedes y que no se vaya, no vayan a quedar perdidas para quienes lo quieren elaborar. ¿Listo? Bueno, entonces ella va de esta forma. Lleva su mantico. Bueno, no lo quise hacer como todos, que azul, rosado, lila. No, lo quise hacer en este tono. Y el mantico de ella se lo hice en un lamé brillante también. Este es un lamé brillante. Señora Maribel, buenas noches. Y va así. Ella va así, aquí va la Virgen María, es un pesebre pequeñito, él va ubicado, hasta les voy mostrando, él va a ir ubicado acá, la Virgencita va a ir ubicada acá, mira, ella se va a ir viendo muy lindo, ella va acá, al otro lado va San José, el niño y él lleva su vaquita, que aquí la traigo ya medio armada, que ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y qué más les cuento. Va el burrito, la vaquita, una ovejita y San José, la Virgen. Entonces, niña, les voy a explicar cómo vamos a armar el cuerpo de San José, cómo vamos a armar. Es igual que el de la Virgen. Lo que pasa es que para que no, él no tiene base ni tiene nada. Él no tiene, pero les quiero explicar cómo lo van a coser para que no se vayan a, para que no se vayan a perder de la cocida, ¿listo? También vamos a armar ahorita San José. ¿Qué les iba a decir de, qué les iba a decir de qué? Para forrar la caperuza. Esta caperuza se debe forrar no en tela, pues en lo posible que no sean telas rígidas. Que sea un que tengan un poquito de elongación, como en este caso que es el foy. El foy tiene un poquito de elongación y se puede trabajar fácil, ¿listo? Ella queda forrada por fuera y queda forrada por dentro, ¿listo? Sí, señora Patricia, ellos son tan pequeñitos y van trabajados en paño lencio. Que cosí en máquina los vestiditos. Y los vestiditos, las manguitas. De resto, ella va, es muy rápido, la verdad es muy rápido de elaborarlo. Y tiene la ventaja que lo podemos hacer a mano. Es en paño lenci, los cuerpos van en paño lenci. Gracias, señora Patricia Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar acá. Que lo podemos. O si desean, si no lo quieren trabajar a mano y quieren hacerlo en flis, también lo podemos hacer en flis, solo que le vamos a dar una ventajita, o sea, vamos a dejarle costura para poderlo coser por el revés y voltearlo. Si es en paño lenci, no hay problema porque el paño lenci lo dejamos tal como se corta, ¿listo? Voy a comenzar a coser entonces. Mire, yo traje adelantados ya los brazos. Mire, ya están los brazos, los traigo ya adelantaditos. Ellos son pequeñitos, rellenamos muy suave. Todo va muy suave, va muy, 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 ¿qué? Muy po es poquito el algodón que se le va a colocar. ¿Listo? Lo mismo a todas las partes de la vaquita que ya la vamos a armar y van a ver lo linda que queda. También traigo a San José para. Este es San José. Los cuerpos son igual. Este cuerpo que voy a armar acá es el de San José y ya terminamos ahorita a María. ¿Listo? Entonces comenzamos aquí a coser. Lo voy a hacer rápido para que podamos. Para poder avanzar. ¿Listo?
¿Cómo les parece el proyecto, niñas? No vi reacciones de ninguna clase por ahí. No sé si no les gustó. Cuéntenme a ver. Bueno, mire, esta parte, como no va a llevar base ni nada, ellos quedan bien firmes, no se van a caer. ¿Listo? Si les gustó el proyecto, cuéntenme si les gustó, si les parece interesante la idea o por el contrario no. Gracias, señora Clara, señora María. Yo sé que les han traído pesebres de todos los colores y sabores, pero pues quise hacer este en la lamparita porque lo podemos colocar en la mesa de noche o lo podemos dejar en una mesita esquinera y se va a ver muy lindo. Bueno, mire, entonces, él trae acá una, como una, ¿qué le digo yo? ¿Qué se llama esto? Como un cortecito. Voy a coser de acá hasta este cortecito nada más. ¿Listo? Ya les explico qué vamos a hacer con lo siguiente. Este, a pesar de que es paño lenci. Hola, señora Magdalena, buenas noches. No la había visto. Discúlpeme si no la saludé, pero no la había visto. A pesar de que es en paño lenci, como lo cosemos bien a la orillita, el cosemos y lo vamos a voltear para que no se vea. Si quieren, lo pueden voltear. Yo lo voy a voltear, así hice el de María. Queda muy lindo, queda muy tierno. Le vamos a colocar unas lucecitas, aparte de pues, su lámpara que lleva, ¿listo? Y como les digo, quien no quiera hacerlo navideño, pueden hacerlo en un tono que sirva de diario. Señora Jacqueline, ¿cómo está? Bueno, entonces mire mis niñas, hasta acá, hasta esta esquina, voy a coser hasta ahí, voy a coser hasta ahí nomás, hasta acá. Esto lo dejo abierto. Acá remato. ¿Cómo está, señora Jacqueline? ¿Cómo me le ha ido? Bueno, y acá continuamos. Mire, entonces, esta parte, este cortecito que queda acá, que lo ven, es pequeñito, no coso. Coso acá la parte recta. Ahí estoy cosiendo. Ya deben tener sus casas decoradas, sus árboles navideños. Y créanme, yo no he hecho nada, no he tenido tiempo. Señora Jacqueline, estamos haciendo una lámpara con un pesebre. Bueno, entonces mire acá, ya ahorita le enseño, señora Jacqueline. Aquí remato, solo coso y dejo esta otra parte sin coser. Sin cerrar, ¿listo? Ahora me voy por el lado y voy a cerrar el otro lado, el otro lateral. Valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, este San José se ve más lindo. Él lleva la barba y el bigote. Bueno, pues todo lo del pelito y eso lo lleva. No, señora María Inés. No. No, señora Patricia. Nada de peso, nada de eso. Ya les explico cómo vamos a hacer. No, es que ay, ahorita es solo corriendo. Yo no he tenido tiempo. Mire, tengo pensado de todo lo que todos los pendientes
Los quiero realizar la próxima semana antes del viernes. El viernes es algo muy especial. Entonces, necesito tener mi casa ya decorada. Eso lo tengo que hacer el jueves. Ya tengo que decorar y recibir el mes más hermoso el viernes ya con mi Navidad hecha. Antes no puedo. Mañana y estos días tengo que hacer todos mis pendientes porque todavía tengo cosas pendientes que hacer. Yo sé que hay el viernes. Ay, sí. Ay, niñas, me disculpo enormemente. Miren, el jueves de la semana pasada tenía todo listo para hacer la clase. Pero quienes han venido acá a donde yo vivo, que están ahí presentes, saben que yo vivo en un conjunto y que es muy, que es, son poquitas casas, ¿sí? Y al frente, bien al frente de donde yo vivo, es la zona verde, y ahí estaban celebrando algo y tenían la música. O sea, yo estaba en mi casa, pero era como si estuviera afuera. Entonces no podía transmitir. Comenzando que el ruido, no pude transmitir. Yo iba a hacer la clase de los baños. El viernes y el sábado me fue imposible transmitir. Yo estaba en feria, estuve en feria el fin de semana, entonces no pude transmitir. Ay, Adri. Sí, entonces mis niñas, les pido disculpas. A veces no podemos transmitir con esa bulla porque no nos dejan. Y ya ahorita, pues, el lunes terminamos lo del baño. El martes vamos a estar acá en clase, si Dios nos lo permite. Hoy no terminamos la lámpara, creo que no. No terminamos la lámpara, seguimos. Señora Nelly, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Seguimos el fin de semana en la clase, en la maratón de María Muñecas, del taller María Muñeca, con la profesora Mónica Gutiérrez. Las invito para que me acompañen. Esa maratón va a estar espectacular. Hay unas excelentes maestras con unos proyectos muy lindos. Así es que, niñas, vieran los proyectos tan lindos que hay en esa maratón. Bueno, hubo una votación por parte de todas las profesoras para dejar los moldes que los puedan adquirir con facilidad. Sí, señora María, estoy trabajando pañolensi, estoy haciendo el cuerpo acá de San José. Esto es pañolensi color piel, ya los estoy cerrando, ya les explico cómo vamos a. Estos muñequitos, la maratón, ay, no me acuerdo. En mi página está Feria, ¿qué? Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Prima navideña, algo así, ay, no me acuerdo. Maratón navideño, ay, no sé, prima navideña, creo que es, ay, no me acuerdo. Bueno, niñas, mire, ya tengo cerrado acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrirlo y voy a cerrar. Esto lo voy a unir y lo voy a cerrar así, para que me quede aquí como la base de una vez. Prima navideña, sí, señora Clara, esa es. Ay, sí, ¿qué tal? Estoy invitada y no sé ni cómo se llama. No, qué pena. Sí, prima navideña. Así es que, chicas, a guardar para los moldes de la maratón que va a estar espectacular. Bueno, entonces les cuento. Aquí, esto viene así, ¿cierto? Así. Abro el molde y uno estas dos punticas para que me dé la base. Entonces voy a cerrarlo.
Y no hay necesidad de colocarle peso. ¿Por qué razón? Porque aquí me queda, primero aquí me queda ya formada la base del muñequito. Mire cómo queda. Mire, queda así formadita la base. Señora Consuelo, buenas noches. Entonces, no hay necesidad de colocarle peso. ¿Listo? Sí, señora Patricia, así se llama. Una cosa, si ustedes no quieren hacer la lámpara, también pueden buscar una ventanita o pueden buscar este mismo cajoncito, esa misma forma, pero no le hacen lámpara. Pues a mí me parece muy linda la lámpara porque queda utilitaria y yo procuro traer como proyectos utilitarios que sean bien bonitos. Buenas noches, señora Rosa, desde... Uy, señora Rosa, hacía rato no la veía desde Popayán. O de pronto había estado y no la había visto. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida a todas. Un abracito para todas. Bendiciones para ustedes y sus familias. También les dejé, niñas, por ahí en la página. Les recuerdo que tengo los moldes de las vineras. De la matera para la flor de Navidad, para la poncetia, los moldes están disponibles, algo que es tan bonito para esta época. Entonces, por si alguien está interesada, ahí está la información y me pueden escribir a mi WhatsApp. Ahí en la página se les dejé las foticos para que las vean. Bueno, entonces miren cómo formé. Aquí las esquinas lo que hice fue unir y cerrar. ¿Listo? Para que me dé la base. Señora María Eugenia, buenas noches. ¿Listo? Ahora lo volteamos suave. A pesar de que es en paño Lenzi, pero lo volteo, pues no quiero, si quieren, si desean hacerlo, si no, lo dejan ¿qué? Con la costurita por fuera. No hay problema. Voy a rellenarlo rápido y vamos a armar a José. ¿Listo? Señora Mabel, buenas noches, ¿cómo está? A todas, bienvenidas. A quienes están llegando, ya les voy a mostrar lo que estamos haciendo esta noche para que se enamoren, para que hagan su pesebre. Ahora que hay tanta que... Ay, gracias, señora Diana. Ay, sí, ahí están todos los proyectos, señora Diana. Ahí están los proyectos, los he ido subiendo. Están todos, hasta el último. Ya subí el camino de mesa, los dos, creo. Si se les facilita más ahí pueden hacer. Sí, estos proyectos utilitarios son muy chéveres, nos sirven para decorar y para pues... Pero como les digo, si no quieren hacer lámpara, lo pueden hacer en la cajoncito, en la ventanita. Bueno, esta es una idea. Ustedes pueden transformarlo si quieren y queda muy lindo. Señora Marley, buenas noches, bienvenida. Me presento el domingo a las 4 de la tarde, el 3 de diciembre. Y el martes 5, creo, sí, el martes es 5. Estoy en la página de Retacitos, creo que es. Ay, algo así. En una página de Ecuador. Señora Alba, buenas noches. Es una página de Ecuador a las 8 de la noche. ¿Por qué lo dejé a las 8 de la noche? Para que ustedes me acompañen, como es el horario de mi presentación, de mi página. Yo estoy los martes o los miércoles. La verdad, los miércoles ya como que me queda muy complicado. Lo estoy haciendo los martes y los sábados.
Aunque la semana pasada no estuve. Señora Leida, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, el domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde. Ahí en la página está la información. La otra página que me presento es el martes 5 de diciembre a las 8 de la noche. Ay, y el domingo celebramos aquí quién se gana el cuadro, porque recuerden que está la rifa de este cuadro y que me quedan unas pocas boletas para quienes estén interesadas. Juega el 2 de diciembre con la lotería, dos últimas cifras de la lotería de Boyacá. El precio del puesto es a 5 mil pesos. Por ahí en mi ¿qué? Se me olvidó. En mi estado están los números que están pendientes, los que faltan vender. Entonces, quienes deseen comprarla, ahí está, para que se ganen ese hermoso cuadro del trineo por 5 mil pesos. Bueno, mire cómo queda el cuerpo. Así nos queda el cuerpo. Entonces, mire que queda la base y él se puede parar fácil. ¿Listo? Además que va contra en la esquinita, entonces nos queda fácil para pararlos. ¿Listo? Así queda. Voy a cerrarlo acá rápido. Y vamos a colocar, armar la carita. La carita es toda linda. Gracias, señora Enid. Muchas gracias por compartir. Niña, las invito para que me ayuden a compartir y más ojitos se sumen a este video para que siga creciendo la página. Ay, niños, estoy feliz. Ya llegué y ya pasé los 4.000 seguidores. Para muchas es un poquito, para mí es inmensamente agradecida por que ustedes están ahí compartiéndome, acompañándome. Ustedes saben que a mí no me preocupa si hay 10, 20, bueno, las personas que estén acompañándome de la misma forma dicto mi clase. Así sea, poquitas, muchas, bueno, lo que sea, pero con el mismo amor hago mi clase. Les enseño, comparto, porque ustedes saben que esta es mi pasión. Aparte de que recibo un ingreso por esto, por la compra de los moldes, me apasionan las manualidades. Y me beneficio yo y se benefician ustedes con estas enseñanzas. Señora Pilar, buenas noches. Ya les muestro qué estoy haciendo. Bueno. Ya cerré acá para poder colocar. Mire, en la parte de arriba no vamos a rellenar mucho. Lo dejamos más bien como lisito porque ahí va a ir la cabecita. Ya la cabecita la traigo cosida, adelantada, la barbita también. Entonces, como ella va a ir de esta forma, entonces no hay necesidad de rellenar tanto. ¿Listo? Ahí lo vamos a coser o a pegar como ustedes quieran. Aquí me estoy corriendo. Ah, bueno. Les voy a mostrar, ay, se me va a perder estos moldes tan chiquitines que son los de la vaquita. Entonces, mire, les voy a mostrar para quienes están llegando. Esta noche estamos haciendo una lámpara que es un pesebre. Mire, ella va así. Esta es la caperuza, ella va así. Y acá adentro es donde va a ir el pesebre. Traigo medio adelantada, porque medio adelantada, ya ahorita la vamos a armar y va a quedar muy linda a la Virgen María. Y estamos haciendo acá a San José. Él va a ir acá y lleva una vaquita, lleva el burrito y una ovejita. ¿Listo? Ese es el proyecto que estamos haciendo esta noche. Lo podemos realizar en, esta es la base para la caperuza para la lámpara. ¿Listo? Gracias, señora Viviana. Buenas noches. Bueno, entonces les comentaba que. Ah, bueno, estábamos armando acá esto. Ahora vamos a armar lo que es
lo que es que la carita, mire, así va a ir la carita de San José. Él lleva, esta es la carita y esta es su barbita con el cabellito y todo lo que va formando. Sí, señora Leida, es muy lindo, se ve muy precioso. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en puntadita rápido voy a fijar la barbita a la carita y ya hacemos ojitos y queda todo perfecto. Sí, queda muy, es muy tierno. Van a ver lo lindo que se va a ver ese proyecto. Bueno, yo como siempre, botando las agujas, afortunadamente traigo de reemplazo porque yo sí soy buena para botar agujas. Ustedes vieran por la mañana cuando estoy al... aquí está. Cuando estoy haciendo, barriendo, organizando, encuentro agujas, alfileres, bueno, todo debajo de la mesa. Por ahí comienza, cuando se me pierden los moldes, las cosas que traigo, como las narices y eso. Chistoso porque Canela empieza a jugar con su manita y todo lo va botando debajo de las sofás de la sala. Ay, Dios mío, ella es, pero... Sí, eso, los alfileres y las agujas, sí, tienen, se pierden terriblemente. Bueno, niñas, entonces, mire, como les decía, esta es la barbita y esta es la carita. La parte puntudita va para arriba y voy a colocar así y voy a fijar, la voy a fijar a la cara con puntadita de aplique o puntadita palito. ¿Listo? Como hacemos los bordados. Entonces lo voy a hacer acá, afuera y adentro. Ya hacemos los ojitos y el... Esto es una miniatura, pero ya vamos a, ya van a ver el bigote. Acá por fuera lo voy a colocar con filete, ¿listo? Con puntada filete lo voy a fijar, la de por fuera a la carita. Él lleva su mantico, pero de todas maneras, que vaya bien bonito, pues vaya bien cosido, que se vea bonito. Bueno, mis hermosas, si llegamos esta noche, pónganme en cuidado, si llegamos esta noche a 500 compartidas y a 800 comentarios, voy a hacer un sorteo de este PCL. De los moldes, ¿verdad? De los moldes. Recuerden, mi número de contacto es +57 304 527 4808. Los moldes, para pago de moldes o kits o lo que necesiten, es a Nequi o David Plata, pero no es el mismo número de WhatsApp. Mi número de Nequi es 301-204-1210. Cuando ustedes ingresan al 304, inmediatamente les trae una información donde está que el número para pagar de Nequi es tal y qué deben hacer cuando consignan para que se les envíe los moldes. ¿Listo? Si hay alguien que le esté debiendo moldes del, ¿del qué? Del buzón o de el camino de mesa o alguna cosa, me dicen por favor porque estoy al día con todo, no tengo nada pendiente. ¿Listo? Señora Ana Milena, buenas noches. Estamos haciendo esta noche una lámpara con un pesebre. Señora Consuelo, los moldes de los pingüinos, se comunica a mi WhatsApp, por favor. No me acuerdo. No me acuerdo cuánto cuesta. Al +57 304 527 4808. Bueno, niñas, mire, ya quedó fija
la barbita, este es el cabellito y acá va la barbita, ¿listo? Voy a hacer de una vez el hundimiento de los ojitos y les voy a colocar. Los ojitos son perlitas de la más pequeña. No, de la más pequeña es Shakiras. Y luego le sigue, bueno, esta que también, con estas también se hacen ¿qué? Manillitas o esa, o bordados con esas perlas, pero esta que voy a colocar no es, es la que le sigue a la más pequeñita, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y puedan, para poderlas, para colocar los ojitos por lo que son tan pequeñitos. Bueno, acá los voy a colocar de una vez. Señora Marta, buenas noches, ¿cómo coloca la tabla? Señora Marta, esa es una base giratoria. Yo esas bases giratorias no las trabajo. Señora Irma, buenas noches. Esa base giratoria no las trabajo, la compré. Si de pronto les interesa, tengo una o dos para la venta, pero no tengo más. Entonces, no sé, la verdad no sé cómo las arman, yo no las trabajo. Ella es con corriente. Y aparte de eso, él lleva una ramita de árboles. Esos pingüinos son preciosos, estos los hicimos acá en clase. Todo eso, señora Marley, con mucho gusto les informo en mi WhatsApp. Bien. Sí, señora Marta. Ay, no, el patín es aparte. El patín, sí los, esos patines sí los tengo en venta. La base giratoria es aparte del patín. Ese patincito, sí los tengo. Y tengo dos tamaños, uno pequeño y este que trabajé los pingüinos. Esos pingüinos son lindos, los hicimos hace poquito acá en la clase. Ahí en YouTube o en Facebook está el paso a paso. Entonces, mire, ya coloqué los ojitos de qué, de San José. Ahora le voy a hacer de una vez una cejita. Con el mismo hilo cafecito, estoy haciendo una cejita. Listo, ya quedó. Mire, ya le quedó la cejita. Ahora vamos a colocarle el bigote. Ese sí lo. Ah, no, también lo podemos hacer. Mire, el bigote es una cosa de nada, niñas. Mire, el bigote es una cosa de nada. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ahora lo vamos a colocar. Ya. Ya le vamos a colocar el bigote. Y armamos de una vez nuestro San José. Nos queda listo. Ay, queda todo tierno. Miren esta belleza. Miren esta belleza. ¿Sí ven lo lindo que se ve? ¿Sí lo alcanzan a ver bien ahí? Es que es tan pequeñito. Miren, ahí está. Este San José lo voy a, no le voy a aplicar silicona, sino que lo voy a hacer de una vez con la aguja e hilo. Niñas, ¿cómo fue que les dije? Que si teníamos 500 compartidas y 800 comentarios, íbamos a sortear unos moldes de este pesebre. Bueno, aquí quedó la carita. Ahora vamos a colocarla al cuerpo. La vamos a coser. La ropita, la batica, la túnica de él, ya la traje cosida. También ya les explico cómo hacemos.
Esto es todo tierno, trabajar esto pequeñito, es muy lindo. ¿Listo? Mire, ahí está. Ahí está la carita de San José. Entonces la vamos a colocar acá. La vamos a coser. Voy a colocarle un alfilercito para que no se corra porque eso se resbala y eso me da como que se me destiemblan los dientes por el paño lencé. Se resbala. O bueno, espere, le ponemos más bien silicona líquida. Sí, traje, sí. Le colocamos silicona líquida mientras armamos el vestido, se seca. ¿Listo? Esta pega muy chévere. Esta silicona pega muy chévere. Listo. Le voy a colocar acá un alfiler para asegurarla y listo. Para que nos quede ahí lista para ahorita armarla. Listo, ya quedó. Ahora le vamos a hacer la túnica, la ropita. ¿Listo? Bueno, la ropita es esta. Yo se la traje, espero porque creo que está muy larga. Vamos a tirar. No, yo creo que no. Ahí está bien. Bueno, la hice en este color. Por este lado es brillante, pero no quise que me quedara brillante. Mira, este es el derecho. Es un lamé, una tela brillante, pero no la quiero hacer por el lado mate, por este lado, grisecito. Y el mantico va en verde. Entonces lo quise dejar así. Voy a surcir la batica. Los bracitos van pegaditos, van sobrepuestos. Ay, chicas, ¿cómo vamos? Ayúdenme a compartir, sí, por favor. Mire que ya estamos llegando a Navidad. Ya casito. Bueno, entonces voy a surcir acá en puntada envolvente, todo en contorno. ¿Ustedes qué dicen, niñas? ¿Quieren que sigamos haciendo las clases o quieren descansar? ¿Tienen compromisos? ¿Tienen cosas? ¿O seguimos haciendo clases ahorita en diciembre? Trabajamos unos días. Ya cuando comencemos. Uy, qué bueno. Mire, 196 comentarios. Sigamos comentando, niñas. Bueno, mire, esta es la túnica. Lo que voy a hacer es colocarla y recogerla. ¿Listo? Así va. Sí, se va viendo muy lindo, señora Magdalena. Entonces, mire, antes de recoger, la tengo que colocar porque si no, no me va a caber. Y recojo. Yo miro, si veo que está muy larga, le puedo recortar un poquito, pero creo que no. Ahí la veo como bien. Espere, miramos. No, ahí está bien. Entonces ahora sí puedo recogerlo, pero espérenme porque es que tengo el alfilercito. Bueno, mientras tanto voy a hacer lo de los bracitos para que no se me vaya a despegar la carita que la tengo ahí con un alfiler. ¿Listo? Bueno, mire, estas son las manguitas y también le podemos dar unas puntaditas porque... Ay, señora Magdalena dice que sí, la señora Clara que sí, ok. Sí, es que si paramos después nos da pereza, ¿cierto? ¿No les parece? Aunque sí, hay que descansar unos días, pero pues ya cuando comiencen las novenas, cuando ya estemos más, ahí miramos a ver. Bueno, miren el bracito, estos son los brazos. Ay, ¿qué dice el otro? Ya lo refundí por acá, yo creería. Ya se perdió el bracito. Y no hay nadie a quien echarle la culpa acá.
Bueno, estaba en la mesa grande, dijo Adri. No, no está en la mesa grande. Bueno, ya miramos, ya lo buscamos por acá. Entonces, mire, el bracito, él va, la parte de la manita es la que va, va así en curvita. Canelita ya la acosté, me toca acostarla porque si no, ella comienza a molestarme por acá. Uy, vieran cómo me, miren cómo me dejó el cabello de María. Mire, se puso a jugar con él. Ella es algo serio. Le fascina jugar con los hilos. Mi Canela. No, no, se perdió el bracito. Acá está, ya lo encontré. Listo, entonces mire, esta es la manguita, pero la vamos a doblar. No la vamos a dejar suelta que se vea ahí fea, no, la vamos a doblar y le damos o unas puntaditas. Claro, señora Enid, hasta ahí. Ya después no podemos porque ya las novenas, ya no, ya eso, ya ahí de ahí para arriba nos toca ya descansar unos días. Unos días. Después, en enero. Bueno, entonces mire. Acá doblamos y aseguramos, bien sea con la silicona, con un poquito de silicona o con agujita. ¿Listo? Y colocamos el bracito. Mire, eso queda tan tierno, es tan lindo. Mire, así nos va a quedar. ¿Listo? Aquí está la primera y aquí vamos a poner la segunda. La segunda manito. Aquí va. Ay, perdón. Discúlpenme, niñas. Bueno, voy a colocarle de una vez el puntico de silicona y si no queda ya. Bueno, le coloco aquí al bracito. Ay, Dios. No, y eso ya después llega tanto compromiso que aquí, que allí, que una cosa, que ya no le queda uno tiempo. ¿Sí o no, niñas? Aquí voy a hacer lo mismo con el otro. Y ahí quedaron. Ya quedan las manguitas así. Así se ven de lindas y tiernas esas manguitas. Ahí están. ¿Listo? Yo creo que esto ya está. Sí, esto ya está pegadito. Ahora lo que voy a hacer es, yo sí lo veo como muy largo, pero mira, sí le voy a cortar un poquito, niñas, porque lo veo muy largo y pues tampoco. Miren a San José, ¿cómo lo ven? Lindo, ¿cierto? Ahí está. Así va quedando San José. Entonces sí, le voy a recortar un poquito. Niñas, de verdad, mire, hasta para un obsequio podemos hacer este pesebre, no nos demoramos mucho. Y queda muy lindo. Ahorita van a ver tan linda que queda la vaquita. Eso sí. Ahora sí. Lo dejé un poquito más. Lo dejé más cortico. Y ya. Quedó mejor. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí aseguramos. En la parte de atrás. Él lleva su. El mantico. Su. ¿Su qué? Mire, acá aseguramos. Un obsequio de un pesebre. ¡Ay, hermoso!
Sí, queda muy lindo, niñas, queda muy lindo San José. Ay, qué ternura. Divino, ¿no? Listo. Y van a ver cómo queda esa lámpara de preciosa. Listo, ya quedó. Entonces le voy a colocar los bracitos, los voy a pegar de una vez. Aquí está, este es de este lado, que no me vayan a quedar, que no me vayan a quedar al contrario. Ellos, que él tiene derecho y tiene revés, ¿listo? Porque va curvita el bracito. Listo, listo. Bueno, a ver esas reacciones. Si les gustó San José, si no les gustó. Y ahorita armamos. Miren, miren, ahí está. Qué lindo, ¿no? Bueno, entonces le vamos a hacer su mantico también. Ay, mire que con esto le voy a hacer. Ay, mire que le quité este. Yo le iba a colocar de yute. Él lleva como un cinturoncito, como agarrando algo. Mire que con lo que le quité de la ropita, del largo del vestidito, se le puede hacer su cinturoncito. Mire. Queda más tierno todavía. Vean. Ahora lleva el mantico. San José lleva su mantico así. Ay, qué tierno, niñas. Eso se ve más lindo. Miren eso. Miren cómo se ve. ¿Cómo lo ven? Ay, tan bella señora Marínez. ¿Sí ven cómo se ve lindo? Ay, no, me encantó. Miren esto tan bello. Bueno, entonces esto le vamos a dar acá unas puntaditas para que no se levante y lo vamos a hacer así. Señora Concha, buenas noches, bienvenida al taller de María Fer. Bueno, mire, o lo podemos pegar o le podemos dar unas puntaditas para que nos quede el mantico de San José así. ¿Listo? Ya lo voy a hacer para que les quede de una vez listo. No nos vamos a poner que después, no, lo vamos a hacer de una vez. Este verde queda bonito para el manto de San José, ¿verdad? Ay, espere, porque es que lo suelto y se me des. Ya lo voy a pegar. Gracias, señora Concha. Muchas gracias. Listo, no es sino agarrarlo acá a estos laditos y ya queda bien. Pero le ponemos este alfilercito. Y ahorita armamos la virgen y queda más linda todavía. Vamos a asegurarlo. Por acá trae todo hilo verde, sí, por acá hilo verde. Le damos unas puntaditas de una vez que no se note, que no se vean, para que nos quede así recogidito y no se levante.
Ayúdenme a compartir, a subir esos ojitos otro poquito, a que más personas lleguen a la página. Mire que gracias a ustedes ya voy en 4.000 seguidores, más de 4.000, ya los pasé. Yo decía, ¿cuándo voy a llegar a 4.000? No, eso fue rápido. Y ahora, ¿cuándo voy a llegar a 5.000? Va a ser rápido. Con la ayuda de ustedes va a ser muy rápido. Bueno, ya aquí aseguré a este lado. Ahora me paso al otro lado. Y mire, solo con unas puntaditas como para que me quede sentadito así. Para que no se levante y quede así. Y ahorita lo aseguramos. Ay, no le voy a poner silicona, niñas. Lo voy a pasar de lado a lado y lo dejo sin silicona. Sí, señora María Inés, ojalá. Ojalá que sí, con la ayuda de ustedes sí. Voy a llegar rápido. Ay, se enredó. No, por Dios. Nada de enredos. Eso fue facilito. Mire, lo aseguré y aseguré el mantico. De una vez pasé la aguja de lado a lado y ahí me queda fijo. No tengo necesidad de silicona, ni caliente ni fría. Espere, porque no quiero que me quede desigual. Ya. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Solo unas puntaditas. Es como para asegurarlo que no queden levantadas las puntas de las, sí, las puntas del paño Lenzi, que se ven levantadas ahí feas por lo que es acartonado. Entonces se ven feas. Pero ya le dimos forma y ya quedó bien. Sí, está lindo su San José, está lindo. Ya quedó San José, todo tierno. Qué lindo. Ay, qué hermoso. Miren ese San José. Miren ese San José. ¿Listo? Ahora nos vamos a terminar de hacer la Virgen. No la he terminado, entonces lo voy a terminar con ustedes. Quise hacer el cuerpo de San José porque es igual al de la Virgen. Como ese ya lo traigo adelantado, mire, él se para solito. ¿Sí ven? No hay necesidad de peso, no hay necesidad de nada. ¿Listo? Y lo que estamos haciendo para quienes van llegando es esto. Este es la lámpara donde va a ir el pesebre. ¿Listo? En esta lamparita vamos a colocar el pesebre. ¿Listo? Ahí le estoy contestando, señora Alexandra. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un pesebre en una lámpara. Bueno, entonces aquí queda San José y vamos a terminar a María. Él es José y ya terminamos a María. María está toda despelucada, pero ya la vamos a arreglar también. Entonces hice lo mismo, niñas. Miren, hice la carita se hizo igual, los ojitos son las perlitas. Su boquita es una V, o bueno, le pasé una puntadita y la bajé asegurándola con una puntada hacia abajo, que forma como una V, no muy cerrada, más bien abierta para formar la boquita. De resto, lo demás es igual que hice con San José. ¿Listo? Entonces, para el cabello, lo que hice es sacar unas lanitas, que le voy a hacer otro poquito de cabello que lo veo como muy escaso. Ya les digo cómo lo hice.
Mire, más o menos esto tiene 30 centímetros de largo y voy a sacar, voy a doblar, voy a seguir doblando y voy a cortar otras lanitas para colocarle el cabello a la abeja. A ver las reacciones de ese José. No me dijeron nada, no me dijeron cómo quedó. No me dijeron cómo quedó. ¿Listo? Mire, solo unas hebritas poquitas, como para dejarle un poquito más abundante el cabello. Gracias por esas manifestaciones de cariño, esas manitas, esos corazones, y gracias por las compartidas. Ah, bueno, Adri. Ay, es que no me di cuenta, seguramente. ¿Listo? Entonces, lo divido en la mitad y lo que hago es hacer un moñito ahí. Me resfrié, niñas. Está haciendo un frío, me resfrié. Estoy congestionada. ¿Listo? Mire, hago un moñito y este lo voy a colocar acá encima de este, para que quede como un poquito más de cabello para la abeja. Lo voy a colocar con silicona. Listo. Y ya. Recuerden, niña, mi contacto, mi número de contacto es 304-527-4808. Naranja. Naranja con miel. Sí, Adri. Sí, señora. Estamos resfriadas. Listo, ahí ya está el cabello de la Virgen. Claro, mire, le quedó un poquito más abundante. Lo vamos a enroscar, puede ser. Se lo vamos a dejar así arregladito para que no se vea tan simple. Vean, así nomás. Así nomás. Vamos a dejar la Virgen bien linda. Ella es toda linda. Sí. Ay, sí, porque cuando me resfrío, eso me quedo sin voz. Acuérdese, Adri. Acuérdese que usted me vio sin voz. Me escuchó sin voz. Sí, me afecta bastante la garganta cuando me resfrío, eso. Bueno, aquí ya quedó también el cabellito de la Virgen. Se lo voy a dejar así. Y también vamos a poner bracitos y ya la dejamos bien linda. Los bracitos también es igual, ya los traía adelantados. Lo que hago es colocarle un poquito de silicona. Ella lleva también dobladita su manguita. Este vestidito está hecho en un dacroncito estampado, así sencillo. Estos de una figurita pequeñita, como unos corazoncitos pequeñitos, es lo que lo hice. Ay, sí, claro, Adri. Ay, no, Dios mío. No, 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 no. Eso no pasa nada. Voy a estar súper bien. Acá va el bracito de la Virgen y aquí va el otro bracito. Que las noches están muy frías. Listo. Listo, voy a pegar bracitos. Mire que esto no hay necesidad de, estos como son pequeñitos, no hay necesidad de coserlos de lado a lado. Son bien pequeñitos y se ven bonitos así, simplemente cosiditos, pegaditos. Cometí un error. Ay, cometí un error, chicas. Ay, sí, todavía puedo. Coloqué la mano al revés. Lo que les dije que tuvieran en cuenta me pasó a mí. Sí, Adri. El viernes más.
Listo. Ahí ya, ya solucioné. Me había quedado al contrario. Listo. Bueno, ya quedó también la señora María. La señora María trae un mantico. El mantico de ella sí es grisecito, gris perla. Que lo hice. También ya lo vamos a colocar y se lo vamos a asegurar para que le quede bien bonito. En la mesa grande. Mire, es solo un rectángulo. Vea. Este es, no se ve, pero él es brillante, como con doradito. Es gris y lleva un doradito, lo más bonito. Entonces lo vamos a doblar y se lo vamos a colocar así sencillo, fácilmente. Y mire cómo se ve la Virgen tan linda. ¿Se ve linda o no se ve linda? Algo así, señora Patricia. Mire, ¿cómo ven la Virgen? Linda, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a dejarla. Señora Patricia, es que el viernes inicia el mes más hermoso del año. Ay, no, qué belleza de Virgen. Toda tierna. Voy a sacarle los bracitos para que se vea bien linda. Ay, no, eso se ve una belleza. Miren eso. Ay, no. Ese pesebre me encantó. Me encantó hacer este. Mejor dicho, todo lo que yo hago, amo hacerlo. Bueno. Le voy a colocar por acá un poquito de silicona. Espere, espérenme un segundo. La aseguro así para poderla ver. ¿Cómo se ve? Con este otro alfilercito. Bueno. Y aquí ya va dándole vida al pesebre. Ya les voy a enseñar cómo se va viendo. Miren, mis hermosas, cómo va, se va viendo el pesebre. Dígame, cuéntenme a ver, ¿sí lo alcanzan a ver ahí bien? ¿Sí se ve bien ahí? Bueno, quiero ver sus reacciones. Las figuritas tienen, ya les digo, ¿qué tamaño tienen? Estos son una gota, mejor dicho. Cada figurita tiene... San José es una gotica más alta. La Virgen tiene 14 centímetros y San José tiene 16. Es una gotica. Miren, así se está viendo el pesebre. Hermoso, ¿cierto? Miren, y es la lámpara. Ahora, niñas, nos vamos a trabajar el buey. Mire, este es también una belleza. Voy a desarmarlo para que vean. Lo traigo así con alfilercitos nada más. Este es el cuerpo, miren, así va el cuerpo de la vaquita, ¿listo? Y lleva manchitas, miren, lleva manchita, esa manchita también ya está pegadita. Gracias, señora Lina, buenas noches. Esta es la carita, miren, la carita es toda tierna y, espere porque, ah, sí, la tenía al revés. Y esta es su trompa, que la voy a hacer ya, la vamos a filetear, falta cerrarla, la voy a filetear rápido en puntadita
filete. Tocó coger otra aguja. Ay, no, acá está. Acá está la anterior. Gracias, señora Viviana. Niñas, no olviden el número de contacto. Es +57 304 527 4808. Les repito, 304 527 4808, anteponiéndole el +57 para el exterior. Gracias a todas por compartir. Ay, no, eso se ve más lindo, niñas. Ay, ¿será porque amo tanto esto que lo veo tan hermoso? No, pero se ve lindo. No vi los compartidos. No vi que los escribieron, pero no alcancé. No alcancé. Sí, señora María Inés, es muy lindo. Bueno, entonces mire, esta es la trompa de la vaquita. La voy a filetear rápido. Ella lleva una gotica de relleno, pero ya cuando vayamos terminando, lo vamos a rellenar. ¿Listo? Ay, Dios mío. Ay, se me hizo un enredo acá. Vamos a ver. Estos hilos, por lo que son hilos delgaditos, de esos de bordar encerados, y se enredan feo. Listo, ya. Ahora sí, si me dicen por favor cuánto llevamos compartidas y cuánto llevamos de comentarios. Recuerden la meta para hacer sorteo de estos moldes. Acá es. Mire, esta es la trompita de la vaquita. Ella lleva las paticas, las lleva sobrepuestas. Ya les muestro cómo. De noche, qué frío, ¿no, niñas? Y en el día, semejantes bochornos que hacen a ratos. No siempre, hay días que están muy, muy fríos, muy lluviosos. Este clima es todo chistoso. No, no, Dios santísimo, ¿qué pasó acá? Listo. ¿Listo, listo? No, qué listo, se me enredó peor. Sí, hoy hizo mucho calor. Uy, sí. Y de noche, sí, qué frío. Por lo menos está haciendo un frío. Eso es lo que me tiene como con resfriada. Como algo así. Ay, no. Tocó reventar la hebra, niñas. Ay, por Dios. Y estas noches que he trabajado hasta tarde, pero tarde es tarde. Uy, Dios mío, se congela uno, los pies se le congelan del frío que hace.
Y eso que el cuarto donde trabajo, en mi cuarto de costura, tengo tapete para que, para eso, para que no se le congelen a uno los pies, pero no, es impresionante el frío que hace. Cuando uno va, cuando uno quiere terminar algo rápido. Listo, ya. Ay, señora Patricia, porque no sé, como que me amarro, como que no me deja, como que no puedo trabajar. Listo, ya, vamos aquí. Ay, sí, señora Lina, tiene toda la razón. Eso es cierto, hay que combinarlos. Lo que pasa es que, pues para que quede como pulido, bonito, pues lo hago así. Pero sí, tiene toda la razón, gracias por la sugerencia. Sí, se hace eso. Cuando yo trabajo el hilo dorado, hago eso, porque el hilo dorado sí que se enreda. Eso es muy cierto, hay que combinarlo y resbala más rápido. Sí, señora María Inés. Sí, no, yo me siento como amarrada y como que no puedo trabajar, como que me siento fastidiada. Ya la voy a rellenar, pero es una gotica para colocarla sobre la carita. Los ojitos también son de perla negritos, de los mismos que le colocamos a San José y a María. Está relleno. Vamos a hacerlo. Bueno, niñas, ¿y ustedes qué creen? ¿Qué creen que voy a hacer para el domingo? Ay, Dios mío. Tengo adelantado un proyecto por ahí, ojalá. Ojalá y les guste. Una gotica. Ay, gracias, Adri. Qué café más oportuno. Un poquitín de relleno, muy poquitico, para poder colocar, para poder ya coser la trompita. Gracias, señora Patricia. Muchas gracias, señora María Inés. Ojalá, ojalá les guste lo que hago, lo que voy a llevarles, lo que les voy a presentar ese día. Bueno, ya quedó, por fin, una cosa tan pequeñita, pero casi no termino. Entonces, lo voy a colocar acá. Mire, así nos va a quedar la trompita de la vaquita. Voy a colocársela. La voy a hacer que, pero la hacemos cocida rápido, rápido para armar esa vaquita y nos quedaría pendiente el burrito, la ovejita y el niño. ¿Listo? Porque hoy no alcanzamos más, no alcanzamos a armar más porque ya pues no las quiero demorar tampoco mucho. ¿Cómo seguimos con las compartidas, niñas? ¿Sí hay premio esta noche o no? ¿Sí hay sorteo o no? Hace rato que no hacemos sorteo, ¿no? Que no llegamos a la meta.
listo por acá, por acá, por acá. Solo cocidito con filete y ya quedó la trompita. La trompita, bueno, la vaquita la hice en un color mantequilla. Lo podemos hacer también beige, no hay problema. O blanca, no hay problema. Y la trompita, color piel. Le voy a colocar ya orejitas. Aquí ya queda. Miren, ahí quedó la vaquita. A esa vaquita le podemos hacer. Espere, miramos a ver qué le hacemos. Mire, estas son las orejitas. Mire, así van las orejitas. Y las hice sencillas. La verdad, son tan pequeñitas que no las cosí. Entonces, acá van colocadas con silicona. Otro lado. Ya se le va viendo cara de vaquita. Mire, ahí van las orejitas. Ahora le vamos a poner los ojitos. Vamos a colocar ya ojitos. Y también trae los cachitos. Miren esa gota de gacho, de cachos. Eso sí, los voy a hacer dobles para que no se nos vayan a doblar. ¿Listo? Pongámosle los ojitos. También son perlitas negras, ¿listo? Ay, unas más grandecitas. Que los ojos de las vacas son grandes, ¿no? Saltones. Quería ver si aquí hay más grandecita. No puedo ver las compartidas. Ay, ¿por qué Adri? ¿Por qué no deja? Ni los comentarios. Tampoco. Recuerden, niñas, mi número de contacto. Más 57-304-527-4808. Ay, vea tan extraño. Toca, yo no puedo porque me toca salirme y volver a entrar y no. No puedo en este momento. Ay, señora Ligia, no, tan extraño, ¿no? Bueno. Eso ahora como eso está todo extraño, ¿no? Cada vez que uno entra a dar una clase se encuentra con algo diferente. Señora Elizabeth, buenas noches. Ay, 394 comentarios. Ay, no. Compartidos son 500. De este, señora Diana, es la vaquita, el burrito, una ovejita, San José, María y el niño. Y es que no nos cabe ahí más. No puede, no podemos hacerle más. Bueno, ya quedaron los ojitos. Vamos a hacer los cachitos rápido. Y dejamos listo. Esta parte ya dejamos armado también. La vaquita queda toda totalmente terminada. Ya la vamos a armar. Estos cuernitos los hacemos rapidito, así cociditos.
en contorno sin rellenar. Eso es tan pequeñito que no podemos rellenarlos. Esto todo está trabajado, los cuerpos en paño lenzi, el manto de San José también es paño lenzi en verde oliva. El de la Virgen sí es en un velito. Le podemos también colocar en encaje si queremos el mantico. O bueno, ya como cada quien lo quiera hacer. Ah, bueno, niñas, a ver, les cuento. Este proyecto, los moldes están súper, súper económicos, porque miren que en la lámpara, el pesebre que queda muy tierno, por solo 10 mil, no, ya yo digo siempre ya pesos, ¿no? 10 mil pesos y $4, ¿listo? Para el exterior. Quienes estén interesadas del exterior. En estos moldes, $4 y solo tengo pagos por PayPal. Para acá, para Colombia, 10 mil pesos por Nequi o DaviPlata. La ovejita es una ternura, es una belleza de oveja. Vieran lo linda que es la oveja. Listo, ya quedaron los cachitos y vamos a armar, vamos a coser todo que ya lo traigo cocido. Ya les enseño cómo viene. Entonces, miren, ya quedaron los dos cachitos, se los voy a colocar. Claro, señora Patricia, en ventana queda espectacular. Yo lo iba a hacer en una ventana que tengo, pero no, pues no quise repetir porque el año pasado hice unos ratones en una ventana, que también lo hice en una maratón en la página de la profe en la que me voy a presentar el domingo. Y fue para diciembre, para esta época. Uy, yo estaba en feria y llegué a transmitir, no, no me podía conectar. Ay, no, eso fue un cuento. Pero bueno, ahí se va progresando poco a poco, ¿no? Miren eso, miren esa vaquita. Ahí va la vaquita. ¿Listo? Bueno, ya quedaron los cachitos. ¿Sabe qué me falta? Como una nariz, bueno, no sé qué, bueno. Voy a mirar a ver qué nos falta de esa vaca. No sé qué lleva esa vaca. Bueno, ya lleva las manchitas. Ahora, bueno, este es el cuerpo y vamos a colocar la cabecita. Miren, también le ponemos silicona. Esta silicona me encanta porque pega en ese paño lenzi más bueno con una facilidad. Hice lo mismo, en la parte de acá de arriba no dejé relleno, lo dejé sin relleno, que quede como planito para que pueda quedar fácil. Mire, ahí va la vaquita, ¿sí ve? Tan tierna. Mire, y acá se ve, no se ve feo porque no quedó muy rellena. ¿Listo? Ahí va. Ahora ella trae la pierna. Esta pierna que va de esta forma, mire, ella también en la pierna lleva una manchita. Mire, ahí va la pierna y la voy a colocar igual de esta forma. Con silicona también. Va pegadita. Niñas, los moldes tienen un costo de 10 mil pesos para Colombia, $4 para el exterior. Estos moldes pueden cancelar hasta el próximo martes que voy a estar en la clase con ese precio especial. Recuerden que siempre tengo un precio especial
y que ya después queda en precio normal. Ay, no, eso se ve más tierna esa vaca. Ay, qué belleza. Linda. Se ve más linda. Mire, ya estoy colocando esta. Voy a colocar un alfiler para que. Ay, la cola. Miren la cola. Ella lleva también la cola. Miren. Sino que me toca colocarla acá por este lado de la pierna porque no hay de otra. Ahí no se va a ver. Ella lleva su colita. Listo. Y ahora lleva las paticas de adelante. Sí, ahorita se los hacemos, sí señora, se los hacemos con un micropunta. Sí señora, tiene toda la razón. Eso le falta. ¡Ay, qué vaca más linda! Miren eso. Miren, niñas. Y el burrito es divino. Bueno, entonces le vamos a aplicar un poquito de rubor. Y ya nos queda terminado. Entonces, solo nos queda pendiente la oveja, el burrito y el niño Jesús. ¿Listo? Niñas, los moldes están en un precio súper especial hasta el martes, ¿listo? 10 mil pesos para Colombia y $4 para el exterior. Ya las acomodaremos. Voy a quitar estos alfileres. Mire, así queda la vaquita. Mire la tierna. ¿Sí ven? Preciosa, ¿no? No, se me queda. Me toca volverle a dejar el alfiler. Sí, muy linda. Vea, así quedó. Entonces, niñas, vuelvo y les digo cómo queda. Espere, creo que la voy a dejar. No sé, después la vamos a acomodar. ¿Cómo queda? Yo creería que acá. Espere, miramos. Ellas van acá de medio ladito. Bueno, ya les muestro. Retiro un poquito esto. Ya les muestro cómo nos iría a quedar eso. Aquí va ya nuestro San José, ya nuestra María y acá iría la vaquita. Aquí va el burrito y acá va la ovejita y el niño Jesús. Así nos va quedando. ¿Cómo les parece, niñas, hasta ahí? Nuestro pesebre. Lindo, ¿no?
Y también va a llevar luces, él va a llevar sus luces. Tierno, ¿cierto? Entonces, si alguien está interesada en los moldes, se puede comunicar a mi WhatsApp 304-527-4808. Con mucho gusto les doy información de los demás moldes que están pendientes, que están a la venta, como los pingüinos o para quienes deseen. Ay, niñas, mire que ahí tengo en mi WhatsApp, hay la opción del catálogo. Ahí ya está el catálogo actualizado con los moldes que se han vendido. Si desean, pueden entrar ahí y ven los precios y ven todo, ¿listo? Ahí en el catálogo. Entonces, o me escriben y yo les envío el link del catálogo para que lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, hermosas, una feliz noche, un feliz descanso. Así va nuestro pesebre. La próxima semana hacemos la lámpara, tenemos que forrarla y lo que nos falta, ¿listo? Yo les traigo adelantado, así como hice con la vaquita, les traigo adelantado para explicarles cómo lo vamos a hacer. Sí, señora Gloria, ahí en mi WhatsApp está. Un feliz fin de semana. Gracias, señora Luisa. Un feliz descanso. Dios las bendiga. Que se diviertan mañana domingo. Arreglen sus casitas, que ya se nos llegó la hora de nuestra Navidad. Entonces, les dejo la inquietud de los moldes. Gracias, señora Ligia, señora Gloria, a todas una feliz noche, un abracito, feliz descanso.